Saludos amigos coleccionistas de monedas. Hoy estaremos hablando de esta maravillosa moneda como la foto lo revela. Indian Head Penny, 1859-1909. El centavo, no el penny, ya que los Estados Unidos nunca acuñaron ningún penny como ustedes lo conocen allá afuera, sino es centavo, 1959-1909. Estas monedas se acuñaron en San Francisco. Bueno, le puedo decir que todas se acuñaron en Filadelfia, pero al final de este video se va a dar cuenta que hay unas monedas con una letrica S que son bien valiosas. No se pierda esa información. Quiero decirle que su diseñador fue James B. Lundgren, algo así. Su peso es de 4.65 gramos, composición 880 de cobre, 1120 de níquel, diámetro 19 milímetros y la seca es Filadelfia y San Francisco. Pero ojo con la letra S, que esa es la que te va a hacer millonario. ¿Será así o no? Esta información la estoy buscando en el libro rojo del 2023 americano, como le mostré anterior. Amigos coleccionistas, póngase, amárrese de la soga, que este galeón arranca para buscar más información sobre estas monedas americanas, este centavo del Indian Head. Es bueno saber que estas monedas hicieron tres tipos de monedas. Se le llama variante 1, variante 2, variante 3. La variante 3 es la que ya nosotros conocemos hoy en día, pero la variante 1 y la variante 2 tiene varias diferencias, como se lo muestro aquí en esta foto a la hora de ser acuñada. Mírala bien, tírenle un screenshot, una foto a la pantalla para que guarde esta información y la tenga consigo misma. Es bueno saber que en el reverso de la misma vas a ver como no tenía ese escudito entre medio de las ramas. El tipo 1 no lo tenía, estaba cerrado como la moneda anterior, como el centavo anterior acuñado en los Estados Unidos, como este Fly Eagle desde el 1856 al 1858. Así va a ser el reverso igual, después cambia en el año 1860, se le añade ese escudito en el medio y viene siendo la variante número 2. La variante número 3, como lo conocemos hoy en día, ya sabe, guarde esa foto que le mostré, que eso le va a ayudar a la hora de buscar entre sus monedas las que son valiosas o no. Y ahora vamos a pasar a una parte muy querida, una parte sobre las monedas que más valen, las que cuestan dinero, las que todos queremos encontrar en nuestras huacas, botijas, nuestros enterramientos. Si estás con tu detector de metales allá afuera, estás pidiéndole al cielo que te ponga esa moneda que vale bastante dinero. Y partimos primero con la de 1873, Cross Day y Open Day. Miren cómo la diferencia de espacio varía bastante. Esa moneda de Cross Day y Open Day alcanza valores más o menos altos, pero déjeme decirle que hay un double die en la palabra libertad en el 1973 Open Day, que vale, empieza en $275 y ya en FU20 vale aproximadamente $1,500 en ese double die del 1873. Las demás Close Day y Open Days varían desde los 27 para arriba. Y ahora partimos con la segunda. Arrancamos con esta de 1888, 8 por encima del 7. El 8 por encima del 7. Esta moneda es bien buscada y bien valiosa. Bien valiosa porque no es fácil de encontrar. Esta moneda arranca, señores y señoras, con un precio de $1,650 en G4, en un grado súper gastado, y después va escalando hasta los $65,000 en MS63. Si la encuentren, un grado de conservación de MS63, que no es algo muy grande en una moneda, pero en esta sí, porque se gastó demasiado, son $65,000. Si se los gana, ya sabe, amigo, mándeme para acá, que sea 10 centavitos. Y la otra que arranca con este precio es 1894, un double die outburst. Es decir, que en la parte de al frente de la moneda, en el año, se va a ver doble, como la foto de abajo muestra.
y esta moneda del 94 Double Die arranca con un precio de $75, solamente $75, pero recuerde que esto es un penny, no es más que eso, mejor dicho, un centavo. Y en un valor, en un grado 63, MS63, son $2,000 la diferencia. Y ya que has aguantado esta parte del video o la parte final del video, te voy a dejar una información muy valiosa. Recuerde la letra S debajo de las flechitas, esas son de San Francisco, solamente se hicieron en el 1908, letra S de San Francisco. Su valor empieza en $100, $100, y su grado más alto es grado 63 y son $450. Pero la de 1909, letra S, arranca con un precio de $300 hasta 1300. Así como se los digo. La ganadora de todas las monedas de... Pues ya saben, monedas a buscar, la de 1777, solamente hicieron 852,000 de ellas y arranca con un precio de 550 hasta 6,500 dólares. Y la ganadora de todas es la de 1888, 8 sobre 7, y esa ya saben que termina su precio en 65,000 según el libro rojo americano. Así como les digo, amigos coleccionistas. Si has visto este video y sabes cuánto es el precio de cada moneda, también sabes cuáles son los años, los errores que buscar, eso es una información valiosa. ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse al canal, es gratis, se lo pido de corazón, pero revise su cambio, revise su colección de monedas, que uno nunca sabe si tienes esas monedas entre tus cosas, y si las tienes, nada, quédate con ellas, o si no, ponlas a la venta, porque siempre recuerda que tu moneda vale lo que otro está dispuesto a pagar por ellas.